Bueno, mencionándolo, creo que estuve en municipal 4 años y medio, ahí pude salir campeón 2 veces, también perdí 2 finales, en Antigua recientemente estuve 1 año y medio, jugamos una final, también la perdimos, pero yo creo que lo que me da esto pues es, como se dice, ¿no?, algún recorrido, algún tipo de experiencia para poder estar en las instancias finales, que a eso vengo también aquí, a tratar de seguir jugando finales y de aportar para que Shela también pueda estar en el protagonismo, a tratar de sumar para que Shela pueda estar en el protagonismo. Creo que es un equipo con mucha historia, también es una linda ciudad, y bueno, creo que también mencionando lo de mi hermano, como lo decía, creo que ya habíamos estado en Marquense, por ahí nos fue también muy bien. Fue el equipo que nos impulsó a estar juntos también en Municipal, un gran equipo. Y bueno, siguiendo con la misma historia, tratar de seguir haciendo las cosas bien juntos y que aquí logremos cosas importantes. Vamos a ver un Frank de León pegándole de media distancia, porque es muy poco los jugadores que atrevan a pegar de media distancia en el fútbol de Guatemala. Sí, yo creo que es una de mis condiciones. Creo que cada jugador sabe cuál es su fuerte, cuáles son sus debilidades. En esta ocasión, pues yo trataré de retomar esa condición que usted menciona y tratar de hacerlo de la mejor manera. Sí, bueno, yo con él, obviamente, por ser hermanos, hemos platicado durante toda la vida. Y bueno, lo que él me menciona es que aquí es un equipo que, así como te apoyan, también te exigen, cosa que no está mal. Creo que uno como jugador siempre está exigido a hacer las cosas bien. Y Shela tiene una linda afición que te responde, pero que también te exige. Entonces creo que en esa presión estamos tratando de hacer las cosas bien para que las cosas de a poco se nos vayan dando y también poderle responder a la afición con cosas importantes. Bueno, llevo 1 semana acá y al momento de llegar acá pues él me está utilizando en media punta. Es una posición que a mí me gusta mucho desempeñarla, como bien lo mencionaba su compañero, trato de estar ahí cerca del área y para buscar el tiro de media distancia y también asistir a mis compañeros. No, pues mucho compromiso, yo vengo aquí con mucha ilusión a querer volver a retomar mi nivel, a querer sacarme esa espinita de que quizá por ahí no tuve muchos minutos. Vengo a trabajar, a también a comprometerme con la institución y a ponerme esta camisola y tratar de luchar para que todos salgan. La competencia dentro de un club siempre va a ser buena. Creo que si hay 2 o 3 jugadores en una misma posición, lo que te da eso es de que te esforces mucho más para estar en el 11, y esa competencia hace que el equipo esté bien. Tanto el jugador que entra de titular como el que está de cambio siempre va a querer desempeñarse para estar el siguiente partido en el 11, y eso es muy bueno. Creo que hoy el equipo tiene mucha calidad en muchas posiciones y eso nos va a dar ese plus para poder hacer bien las cosas.